Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas dentro del ecosistema de Shiba Inu. Antes de ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 100 USDTs. Para participar, como siempre, solamente tenéis que hacer dos cosas. Una de ellas es estar suscritos a este canal y la segunda es dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de esta semana. De esa forma vais a poder estar dentro de este sorteo y quién sabe si a lo mejor tú que estás viendo... Este vídeo, pues puede ser el ganador de estos 100 USDTs. Así que nada, muchísima suerte y ojalá se lo lleve a alguien que realmente se lo merezca. En este caso, podemos ver que a momento de ahora tenemos una gran vela roja y es que el día de hoy, la verdad, que ha sido malísimo dentro de Shiba Inu. Excepto por cuando las horas estas puntuales que se ha hecho quemas y tal que hemos visto que ha tenido un pequeño eh, rebote al alza pero por lo general el día de hoy ha sido malísimo como estáis viendo hemos vuelto a retroceder bastantes días todo esto es debido a que otra vez Bitcoin está en rojo y muchas criptomonedas han estado perdiendo en torno a casi el 10% del 5 al 10% en un día. Cosa que solamente podemos llegar a entender la gente que invierte en criptomonedas, ya que realmente tú te vas a un inversor de acciones o cualquier inversor de bonos o lo que sea, y si pierden este dinero en un día, casi que muchos de ellos se declaran casi en bancarrota, ya que no están tan acostumbrados a ver estas grandes caídas. Pero realmente en el mundo cripto creo que es algo normal el hecho de que hoy pierdas un 10%, mañana puedas llegar a ganar un 40%, al otro vuelves a perder un 60%. Creo que estamos acostumbrados a ver estas fluctuaciones y ya casi que no nos afectan. A mí lo único que me hace... Pensar es que tras muchos días que estamos en, en un canal alcista, al final hemos rebotado a la baja y parece que estamos retrocediendo bastante, ya que a día de hoy, estando en este punto, realmente no estamos desde hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 días. Es decir, casi que hemos retrocedido en un día el precio de 22 días atrás. Y eso sí que realmente lo veo algo bastante malo. Como siempre, nadie sabe lo que va a pasar en el... El día de mañana, seguramente mañana o de aquí un mes o beta, a saber cuándo, el precio vuelva a rebotar y se vaya al alza, ya que la idea principal y nuestra predicción, ya sabéis que no la jugamos a principio de año, era que este año íbamos a volver a sobrepasar lo que era el máximo histórico y espero que con los días esto se vaya cumpliendo vamos a echarle un vistazo a lo que es EtherScan y vamos a ver si los holders han ido en aumento, pero podemos ver cómo esto no ha sido así ayer teníamos 1.130.000 holders ya a momento de ahora tenemos un 1.100.000 mil Realmente por el camino que estamos siguiendo... Creo que es muy probable que el precio vuelva, bueno, que los, eh, los holders volvamos a llegar a un millón Espero que desde ahí no bajemos, o espero que en algún momento, o incluso antes de llegar a esta cantidad, haya un rebote y podamos volver otra vez a seguir al alza. Lo que sí que creo que se nos va a hacer bastante complicado volver a llegar a este 1.200.000. Ya que ahora simplemente habrá que combatir entre la gente que se está yendo del proyecto, con los que a día de hoy pues se van registrando y se van uniendo dentro y van holdeando la cripto. Entonces, vamos a echarle un vistacillo a lo que son las noticias. La primera cosa no es una noticia, es algo que me ha impactado y me ha gustado muchísimo. Es una persona que nos dice por aquí que ha sido ganador de a Fuego y tal en, en el History Channel y en este caso pues podéis ver cómo ha forjado una criptomoneda, nos ha forjado a Shiba Inu en plata pura de 99%, o sea, es decir, es alucinante como estáis viendo. Es algo que a más de uno de nosotros nos gustaría tener y realmente para tener una inversión en plata me encantaría poder llegar a tener esta eh, moneda y tenerla guardada simplemente pues la utilizaríamos a modo de, de decoración o cualquier cosa pero como sabéis esto ya sea en plata sea en oro pues tiene un precio detrás que suele ser bastante elevado realmente me encanta me encantaría yo os lo digo de corazón tener una pieza de este estilo así que ojalá pues puedan llegar a sacarlas a la venta o haga cualquier historia porque seguro que somos muchos de nosotros lo que al final queremos comprarla y adquirirla os lo quería enseñar por aquí porque me ha parecido bastante curioso y ha sido una imagen que me ha encantado y me parece muy pero que muy bonito la siguiente noticia, la siguiente cosa que os quería enseñar el día de hoy es esta de aquí, y es que en las últimas 24 horas se han quemado 185 millones, de los cuales eh, 145 son de la mano de Wansen ya sabéis este token que quiere ayudar a Shiba Inu a irse a la luna, pues han sido ellos mismos, pero es que en los últimos 7 días se han quemado 2000 millones de tokens, como estáis viendo cada vez las quemas van en aumento van creciendo más, y es debido a que la gente está muy ansiosa y quieren hacer que Shiba Inu pues suba de precio cuando antes y al final, pues no les implica nada el hecho de sacrificar, entre comillas, parte de su dinero. Para intentar ver crecer su billetera. Llega al final, si todos nosotros quemásemos una pequeña parte de dinero, al final la otra parte que nos queda acabaría subiendo de valor. Y entonces, pues quién sabe si nos quedaríamos igual o incluso puede llegar a subir un poquito más. La siguiente noticia que tenemos por aquí es que en el día de hoy vais a ver un vídeo de Shibarium, en el cual, pues bueno, eh, os enseño eh, más o menos qué pienso sobre Shibarium, qué, ha, qué es y todo esto. Y es que después de grabar el vídeo he visto esto de aquí y me ha parecido buena idea enseñaroslo en este vídeo, aunque sea... Aunque estéis viendo antes pero más que nada para que lo tengáis en cuenta lo primero aún no se sabe una fecha de salida nos dicen por aquí si bien muchos entusiastas de Shiba Inu les encantaría un anuncio oficial de una línea de tiempo para la red de prueba pública el equipo de unificación no ha podido dar una fecha exacta de cuánto se lanzará el proyecto lo que sí que hemos podido ver en muchos sitios es que teóricamente va a ser pronto, ya que están probando las fases beta, las alfas y todo esto. Así que veremos a ver qué es lo que nos dicen. Por aquí nos ponen: Si varios se acerca a su finalización. Y es que, según el anuncio, una vez que Unification haya terminado de desarrollar estas funciones y haya puesto en todo en su lugar. Imitará a algunos evaluadores privados para garantizar que todo funcione sin problemas. Como estáis viendo, una vez que pase todo esto, se presentará de forma pública. Así que ya creo que se va acercando su final, aunque aún puede ser que le quede mucho por delante. Otra cosilla que os quería enseñar por aquí, lo he visto también en Twitter, y me ha parecido algo bastante interesante y agradable de mostraros por aquí. Y es que he encontrado esta página que es de CoinpayU, una página muy parecida a la que en su momento era BTC-Clicks, o no sé si a día de hoy sigue funcionando o no. Y son páginas que son Pay2Click, son PTCs, en las cuales tú por ver anuncios te van a estar dando una recompensa en dinero. Estas páginas funcionan de verdad porque tienen un sistema bastante bueno, es decir... Yo, por ejemplo, como anunciante, pago un dinero a esta página porque X personas vean mis anuncios. En este caso, ahora la página reparte una pequeña cantidad a cada usuario que ve ese anuncio. La página se queda a su comisión y lo otro lo reparte entre todas las personas que están viendo ese anuncio. Al fin y al cabo, es como si la empresa estuviese comprando a lo mejor lectores o personas o cualquier historia. En este caso, puedes ver por aquí que vas a poder ganar dinero en todas estas criptos, incluidas nuevamente con Shiba Inu. Así que al final, vas a poder estar ganando Shiba Inu de forma totalmente gratuita. La siguiente noticia que tenemos por aquí es que nos dicen que Shiba Inu y Dogecoin están aceptados por el primer raid que acepta criptomonedas y nos dicen la principal creencia de financiación de bienes raíces raid para aceptar simplemente criptomonedas a cambio de acciones. También ha adoptado las criptomonedas inspiradas en meme Shiba Inu y Dogecoin como parte de una asociación con el procesador de fondos criptográficos BitPay. Estamos viendo que cada vez Shiba Inu está en muchísimos más sitios, lo que tengo que decir que a todo esto le tenemos que dar las gracias y agradecérselo a lo que viene siendo Bitpay, ya que son ellos los que al tener esta pasarela de pagos nos utilizan y nos dejan estar en muchos sitios, ya que realmente cualquier medio grande o cualquier sitio realmente está utilizando y aceptando a Bitpay. La cosa está en que nosotros, Shiba Inu, está dentro de esta pasarela de pagos. Y al final, pues nada, poco a poco vamos llegando a muchísimos sitios otra cosilla que os quería enseñar por aquí es una página que se llama Trending Gets Explained en la cual pues fijaros por aquí nos dicen pues bueno cómo han ido estas criptomonedas en esta semana, lo, las búsquedas y todo lo que han ido haciendo y podemos ver cómo Shiba Inu está en el puesto número 9 de precio pues bueno ha perdido un 7.76 pero en este caso fijaros cómo estamos en el puesto número 9 y poquito a poco vamos subiendo más o menos de nivel así que veremos a ver la semana siguiente y los próximos días cómo nos mantenemos, de momento estamos por encima de bitcoin y veremos a ver si esto sigue así en el próximo tiempo siguiente noticia sobre las lands del metaverso nos dicen he aquí porque las licitaciones de tierras de Shiba Inu están tardando un poco más y nos dicen de ser una moneda nacida de un mero meme ha emergido como una red prominente. Shiba Inu Ship ha sido testigo de un crecimiento encomiable, con una serie de actualizaciones programadas para el año. La red parece haber tenido una pequeña lucha. Ship de Metaverse ha estado dando vueltas en las redes sociales tanto por buenas como por malas razones. Mientras que algunos han estado ablavando a la red por su visión, algunos otros tienen algún problema con la inclusión de Ethereum, ya que al final pues, se salen de su red, no se utilizan sus tokens y se paga con Ethereum, algo que realmente a muchos de nosotros, incluidos, a mí nos ha tocado un poco la moral. A pesar de esta gran división en la comunidad, la red decidió seguir adelante con su proceso de licitación. Sin embargo, esto también fue interrumpido y retrasado. Idealmente, el proceso de licitación de tierras en el metaverso de Shiba Inu estaba programado para el fin de semana, pero la anticipación de la comunidad se prolongó. Nos ponen por aquí todo lo que han ido sacando de metaverso y por qué se han ido atrasando. Y la verdad es que simplemente nos queda esperar, ya que, a ver, muchas personas se están metiendo con el proyecto, con Shiba Inu y tal, porque tardan un poco más en sacar según qué proyecto. Yo esto también lo he dicho en muchas ocasiones, ya que creo que mientras más rápido vayan sacando las cosas, el interés de cada una de las personas será mayor. Pero esto tampoco lo podemos tener tan en cuenta, ya que muchas veces esto no es posible, por unas razones o por otras. Así que tenemos que ir con un poquito de calma y ya por último tenemos esta de aquí que nos dicen que Bitcoin, Ethereum y SHIB se deslizan a medida que el criptomercado se ve afectado y es que a día de hoy si nos vamos por ejemplo a CoinMarketCap seguramente veremos toda esta sangría, fijaros Bitcoin ha perdido un 7%, Ethereum un 8% BNB ha perdido un 6% XRP un 8,42% y estáis viendo cómo todas las criptomonedas han acabado perdiendo valor a lo largo del día así que nada, nos tocará esperar a volver a ver todas estas criptomonedas en verde. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un gran me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.